Fui a ver como... ¿Dónde está nuestro dedo? We love you. We love you forever and ever. God bless America, doctor. Estados Unidos nos mete la reclasificación. Estados Unidos. Ustedes los que están de verde, no. Ellos sí. Ustedes no. Que les quede claro toda su vida. Ustedes no hacen nada por la camiseta. Ustedes no impulsan al equipo. Ustedes no nos meten a la copa. Ustedes no nos dejan vivos. Es Estados Unidos. No ustedes. No ustedes y su soberbia. No ustedes y su infamia. No ustedes y sus petardos. Ese es un fracaso más allá y aparte es inmerecido porque ni siquiera tuviste tú los argumentos para llevar a buen puerto, inclusive a través del repechaje. Estados Unidos con varios suplentes, ojo, con muchísimos suplentes, fue allá, fue digno, vuelve a manifestarnos otra vez quién es Estados Unidos, cómo entiende este deporte y lo del equipo mexicano realmente. Otro Estados Unidos, ya salvación. Terrible, fracaso. ¡Gol! ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Para que lo sigamos criticando, para que digamos, Estados Unidos ya lo rebasó a señor Luz. Estados Unidos es más que nosotros en fútbol. Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes y de dejarnos vivos. Ojalá que Vucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está funcionando como entrenador de la selección. Hay que tener a alguien con pantalones que mueva a los europeos y que nos saque de la convocatoria. No existen los europeos en esta selección y en este momento, doctor. No, y no existen tampoco. Se acaba el partido ya en Panamá. México va contra Nueva Zelanda arrastrando, insistir, las piernas, la dignidad, ¿no? Todo. A final de cuentas, se arrastra como pocas veces, más allá de que estará en el repechaje. Tendrá otra oportunidad de manifestarnos el asunto. Se acabó el partido, se acabó aquí en Costa Rica, mi barrio, el equipo nacional. Otra vez una oscura versión, una triste versión, un equipo realmente lastimoso y peloso. Esta es nuestra selección nacional que no nos lleva a ningún lugar. Será Nueva Zelanda y tendremos un par de partidos, uno en casa, otro en aquellos lares, para ver si esta malaria la podemos romper. Es una verdadera vergüenza de todos los futbolistas, todos los involucrados, todos los dirigentes, ¿no? Así de cuentas estamos. Se despide Pinto de Vucetich, y hay que agradecerle a Pinto y a Costa Rica. Así se juegan estos partidos. No importa si es el odiado rival, así se juegan los partidos eliminatorios y México nunca lo entendió. México no tiene cuatro futbolistas probados para estar en la selección nacional. Que hablemos de 25, de 30 de europeos. México no suma cinco futbolistas con categoría para afrontar una eliminatoria. Insistir, tres malditos lugares y medio, y tienes que andar dependiendo de que Estados Unidos te salve las papas. La liga es una basofia. No nos quieran inventar cuestiones. Tenemos 7.000 extranjeros. La mayoría no sirven para nada. No producimos jóvenes. Somos realmente una liga ridícula. Y por eso estamos en ese momento. Gracias a Estados Unidos. Porque, insisto, si se trata por méritos propios, tendrás que estar fuera de la Copa del Mundo. Vamos a platicar con Oribe. Oribe, ¿qué noche tan...